Pues estamos aquí en la inauguración de la presentación del recorrido de Papá Noel que organiza el club La Peña Motera. Los Mentirosos, estamos con la alcaldesa en el Parque La Alameda. Muy buenos días, alcaldesa. Bueno, hoy es un día para que sean ellos los que expliquen cómo por tercer año consecutivo son capaces de hacer uno de los actos más bonitos que están previstos en el programa de Navidad que lleva a cabo el Ayuntamiento, en este caso además vinculado con su actividad motera, acompañados pues tanto por policía local, por protección civil, bomberos, una salida espectacular que recorre toda la ciudad, que sale desde Pablo Ráez y que yo creo que bueno, es la antesala de la ilusión de ese día 24... y desde aquí lo que os decía, ¿no? La peña Los Mentirosos es una peña absolutamente solidaria, ...una participación absoluta en cada uno de los eventos en los cuales se les requiere que participen. Yo creo que todos sus miembros, bueno, pues ya los veis, ¿no? Están dispuestos absolutamente a todo, y en este caso, y de manera muy especial, a contribuir que la Navidad llegue a todos, sobre todo a los más pequeños, ¿no? De todos los rincones de nuestro, en este caso de Marbella, porque el círculo que hacen y el recorrido que hacen van por todo y cada uno de los barrios de Marbella. Así que a Carlos, como su presidente, pero a toda la peña, esos 80, casi 80 motos que van a tener, ya lo explicarán ellos, agradecerle un año más, que estén siempre dispuestos a colaborar por cualquier buena causa que se le plantee, y en este caso, y siendo para los más pequeños, todavía más. Así que muchas gracias, Carlos. Nada, a ustedes. Dime. Bueno, cuéntanos un poco sobre ese recorrido, cómo va a ser, cuánta gente está estimada que venga, hora. Mira, el recorrido vamos a salir del Boulevard Pablo Ráez. Saldremos sobre las 6 o 6:15 y el recorrido va a ser Pablo Ráez, Fray Agustín, Alfredo Parma, López Domínguez, San Bernabé, Serenata, Santa Marta, Avenida Europa, Maíz Viñal, Salvador Rueda, después de Salvador Rueda vamos a ver, den la chuletilla, creo que son muchas calles. Al Palacio de Salvador Rueda, Avenida Mercado, Mayoraco, Carvario, Jacinto Benavente, Ricardo Soriano, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Glorieta Manuel Aro, Avenida Príncipe Salmán, y finaliza en el Arco, donde tendremos una foto en grupo, que va a estar preciosa porque los colores que acompaña el arco lo merece. Un año más, además, bueno, como bien has dicho en el programa, recorriendo prácticamente todo Marbella, también enfocado para los más pequeños, ¿no? Con esta Navidad tan especial. Hombre, esperamos que, como otros años anteriores, la gente salga a la calle, porque la verdad que el año pasado estuvo muy bonito, hubo muchísimos niños, adultos, porque la Navidad, la verdad que el que es adulto vuelve a ser niño por unos días, y la verdad que estuvo muy, muy, muy bien. Bueno, y por último, ¿qué le pedirías a Papá Noel? Pues que se acabe la guerra esta que tenemos, que es absurda, y que mucha gente que está en la calle vuelva a sus casas, de alguna forma. Pues muchísimas gracias a los dos. Nada, a ustedes.